ahora voy a canalizar la energía para dar el horóscopo poderoso semanal del signo estratega, líder, signo que tiene una gran apertura en conexión con todos los demás. Para ti, signo del elemento fuego, Leo, tu señal cósmica dentro de este gran horóscopo poderoso me sale la carta de la integración. Y este es un momento en donde llegó el instante perfecto para integrar las energías negativas de las positivas. Veo en este momento un periodo de luz, de conexión, un periodo en donde no puedes estar desde el miedo, todo lo contrario, signo de Leo, ahora eres tú el que realmente decides hacia dónde ir, con quién estar, cómo participar y conectar muchas cosas importantes alrededor de tu mundo y de tu vida. Agradece, reconoce, acepta y perdona a toda aquella persona que en el pasado te pudo hacer daño. El mejor color para esta gran semana es el color morado, porque llegó el momento de transmutar cualquier energía negativa. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, signo de Leo. Tienes el 24, el 436 y el 712. En esas 10 señales del tarot, los astros aquí me están hablando que vienen cosas rápidas para ti. En estas cartas no tienes por qué tener miedo. Hay como ciertas energías de lujuria, de gula, de ambición. Momento en donde tienes que tener mucho cuidado con chismes. Algo relacionado con tu familia, con una hermana, sobre todo signo de Leo, o hermano que tienes allí que solucionar. No puedes dejar cabos ni cosas sueltas porque te puedes estar arrepintiendo para el 2017. En estas cartas, en asuntos del dinero, sí veo allí un declive muy fuerte en los próximos meses, por lo tanto tienes que ser prudente y muy consecuente con tus finanzas para no tener sorpresas a futuro. En el amor, los que tienen pareja, estoy observando que aquí hay pruebas que han sido muy fuertes en este año 2016. No sé qué pasa, pero todavía tú sigues como kármicamente arrastrando una energía con tu actual relación, en donde ya llegó el momento de cerrar este ciclo, de darte la oportunidad a un nuevo ser para que entre a tu vida. Veo que los solteros y solteras, aquí si hay energías negativas, debes irte con calma. No es el momento de buscar pareja, porque si no te puedes estar llevando sorpresas desagradables en el primer trimestre del año 2017. En la salud, cuida a los hombres, cosas relacionadas con los testículos, y las mujeres, especialmente con los senos, los aparatos reproductores van a ser claves, especialmente dentro de estos últimos días del año 2016. ¿Qué se le puede regalar a Leo? Algo relacionado especialmente con el metal, pero lo dorado, un anillo, una pulsera, un dije, puede ser oro o representación del oro, porque esto activa la prosperidad para el nuevo año. También cosas vinculadas allí donde le puedes dar un regalo, por ejemplo, una fotografía de esa persona en un gran portarretrato así llamativo. Esto le encanta colocarlo a Leo en su sala o en el recibidor de lo que es su casa. El consejo astral para ti, signo de Leo, es que llegó el momento de colocar los pies en la tierra. Uno puede perder relaciones, uno puede perder cosas materiales, puede perder lo que sea, pero lo que no se puede perder en la vida es el tiempo, que en esta época es trascendental y sobre todo para que lo vivas al máximo. Si tú te perdiste alguna de mis conferencias online, donde di todas las ceremonias ahorita para espíritu de la Navidad, Nochebuena, cómo hacer también tu mapa de sueños y mucho más, entra en esta nueva plataforma que he creado para ti, www.alfonsoleonwebinar.com. Allí tú te puedes registrar, puedes conectar toda esta maravillosa información para activar la plenitud y la prosperidad en tu vida. Abajito me le vas a dar clic al botón de suscribirse. Quiero que comente, que suscriba. Quiero agradecer a todas las personas que se conectan con amigo de los 5 continentes, porque desde mi amor cada día estamos sumando esta maravillosa familia de luz, de amor y de mucha prosperidad.